Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estoy en la última versión del Soccer Manager del videojuego, es la de 2024. Vamos a crear una campañita, como hice hace un par de años con el Soccer Manager 2022, con el Celtiña, ¿vale? El año pasado me la voy a sobrescribir porque empecé una en julio, pero nada. Creo que tuvo alguna actualización, así que vamos a ver todo. No he llegado a jugarlo como tal. Vamos a darle en general, siguiente. Aquí tenemos el botón del menú. Me decepcionó mucho el del año pasado y creo que hice solo un vídeo y creo que no llegué ni a subirlo. Así que nada, continuar para avanzar a lo largo de la temporada, abrir pack gratis. Ya sabemos que hay cosas de vídeos. En principio voy a hacer la campaña sin ver vídeos y sin nada por el estilo, ¿vale? Como hice en aquella vez. ¿Vale? Vamos a intentar como si fuese un este normal, sin pagar, informe de ojeador. ¿Vale? Empezamos con 25 millones, informe de ojeadores. Aquí podemos ver diferentes jugadores, ¿vale? Brian Hill y demás. Podemos ver el potencial. Hombre, solo cuesta 18 millones y es un jugador bastante bueno. Podríamos realizar oferta de cesión. Primer equipo. No sé qué pasa. Presentar puja, salario. No sé qué tengo que hacer. No me deja. El club no está dispuesto a ceder al jugador. Vale. No había leído eso. No encajaría. Mira. Pues nada. Esto ya lo tenemos. Instalaciones de cazatalentos. Vamos a darle rápido porque esto al final es en todos los juegos lo mismo. Podríamos ascender. Esto la verdad es que nos interesa bastante. Vamos a invertir ahí dinerito. Tardará 4 semanas en completarse. Vamos a volver al local. Al inicio, vamos a ver el patrocinador. Son acuerdos con las marcas que nos dan dinerito. Vamos a ver qué es lo que más nos interesa. Una temporada 6,6 millones o 10 millones. Creo que la de FIFA Pro es la que más nos puede interesar de primeras y que el año que viene nos la dé. Vamos a ir acumulando dinero mes a mes. Nos da más dinerito. Vamos a confirmar esta. Vale, ya directamente conseguimos este dinerito y que nos dé casi un millón por cada mes que pasemos. Vamos a ajustar un poquito la webcam ahí, que como estoy inclinado un poquito hacia adelante, vale. Y vamos a dar la siguiente, zona del club, el vista 3D, lo mismo, enviar. Se podría mejorar esto, pero vamos a ir dándole. Asignar cazatalentos. Vamos a darle. Parece que la dinámica del juego es mejor que la del año pasado. Asignar cazatalentos. ¿Vale? Vamos a añadir. Creo que necesitamos defensa. ¿Vale? El Celta tiene un problema claro de defensa. Yo creo que voy a poner de central o incluso lateral derecho, porque no me convence ninguno de los que hay. Podemos poner a Mingueza, podemos poner tal, rol de jugador, vamos a poner lateral, o incluso lateral ofensivo, vamos a confirmar, y me da igual la edad. Vamos a buscar, ¿vale? Podemos conseguirlo gratis en una semana, no queremos, ¿vale? Vamos a evitar eso, vamos a ver una primera vez. Creo que voy a hacer una temporada o puede que dos. Creo que no más. Asignar a entrenamiento básico. Vamos a poner defendiendo y físico. Creo que necesitamos mejorar mucho esto. Y este entrenamiento básico vamos a iniciarlo. Y mejoramos ahí. Podríamos mejorar incluso. Vale, tenemos aquí juveniles que también. Juvenil doctor. Esto discutible. Igual que Raúl. Bueno, que es Weber. No sé, eso es discutible. San Bartolomé, no sé quién es. Pedro Durán, Carlos Domínguez. Bueno, esto lo iremos configurando poquito a poco.
Vamos a pasar esto rápido. Al final te cuentan siempre lo mismo. Luego, tareas. Aquí tenemos acuerdo firmado, publicación, tal. Jugadores cedidos, Paciencia, Baeza, José Fontán, Lobete, Lautaro de León y Sergio Carreira. Vamos a volver aquí. ¿Y qué tenemos? Vale. Nada, nada interesante. Podemos ver algo de traspasos, ¿vale? Que se han realizado. Y nosotros vamos a empezar con... vamos a intentar buscar... Cazatalentos. Puedo buscar... Quiero buscar para fichar. O pasamos... No, en la primera semana vamos a pasarlo. ¿Vale? Oferta de traspaso. Por Luca de la Torre. Vamos a responder. 7 millones. Has recibido una oferta por tu jugador. Las ofertas de clubes aparecerán. Vale. Siguiente. La verdad es que Luca de la Torre es un jugador que a mí me está gustando bastante. Y que no... a ver, aquí pasamos todo esto rápido. Es un jugador que me gusta bastante. Así que no creo que lo... Clubes, ofertas mejoradas. Vale, no quiero aceptar la oferta. ¿Cómo me puedo ir de aquí? Terminar subasta. ¿Estás seguro de que deseas continuar? Sí. Vale. Vamos a cancelar. Vamos a ver el equipo. La plantilla. Vamos a ver cómo está planteamiento. Ay. Pero quiero ver cómo es la táctica. Entiendo que es aquí. Vale, se juega con Doubikas, con Strand Larsen, Aspas. Si lo ponemos así, no se mejora. Con tres defensas. Con Aido. No sé por qué este Manu Sánchez, vamos a ponerlo aquí abajo. Mingueza de lateral derecho, Aido central, este central. Kevin Vázquez, no me gusta ahí, prefiero a Bamba. Vamos a poner a Bamba aquí. ¿Este puede jugar aquí? No está muy convencido. Lo podemos poner aquí. Este prefiero arriba. Cambia. Se queda. Y este si lo pongo aquí. No está convencido. Prefiero jugar así, con Bamba aquí más libre. Y Starfelt, que es el mejor central que está jugando en el Celta, la verdad. Está haciendo una temporada brutal. Tenemos a Cervi lesionado, no sé por qué está Cervi lesionado, la verdad. Y tenemos aquí estos. Rueda. Vamos a hacer opciones. Añadir a la lista de cesiones. Vamos a cerrar. Román también añadir a la lista de cesiones. O incluso de traspasos nos vendría bien. Carles Pérez no nos podría mejorar un poquito por Larsen, la verdad. Podemos poner esto así, ponemos a este. Doubikas, es que si pongo Aspas ahí, yo creo que Aspas mejor por detrás, la verdad. Es Weber, nos puede venir a lo largo de la temporada bien. Me sorprende. Vamos a poner esto así. Me gusta tenerlos ordenados. Miguel Rodríguez. Me sorprende la valoración de Larsen, la verdad. Yo creo que este es el mejor equipo que podemos tener a lo largo de... De esto. Vamos a ver el equipo de suplentes. Sotelo está en el primer equipo. Hugo Sotelo. Lo podemos... ceder. Es que no hay ninguno aquí. Este lo podemos poner. Opciones. Añadir a la lista de traspaso. No le ponen tampoco gran potencial. Carrillo también lo podemos poner de traspaso. Igual que este. Así. Yago Lago. El resto lo podemos mantener. Cedidos nos dan igual. Podemos poner el resto como de cesión. Ahí. Raúl Blanco.
Bueno, me estoy inventando el... Sí, es Raúl Blanco. Te iba a decir, me estoy inventando... Yago... Vamos a poner... Ah, no, es Joel. Vale. Vamos aquí a darle atrás. Y quiero traspasos. Vamos a buscar... Brian... ¿Cómo se llama? Brian... Venga. Ahí. Un posición. Vamos a poner edad. Creo que es jovencito. Brian González. Pero sí he puesto el nombre. Quiero buscar por equipo. Está en el Granada. La liga. No puedo seleccionar. País. España. Y vamos a poner aquí. Vinicius Junior. A ver cómo sale. No. ¿Cómo puedo poner esto? Nacionalidad. Estado de traspaso. No se puede buscar por equipo directamente. Traspasos. Si voy a la liga. Granada, plantilla. ¿Eh? ¿Qué? Equipo suplente. Cedidos. Como muy poca plantilla, ¿no? Sale aquí. Vale, ahora Brian Zaragoza. Este es. Vamos a añadir a la cartera. Vale, le ponen 68 de valoración. Tampoco es mucho. Vale. Lucas Boyé nos puede venir bien. Pero delanteros yo creo que voy cubierto. Con Doubikas, con Aspas, con Larsen. Nos interesa más atrás, en defensa. Mira, este de valoración 79. A ver, ¿cuáles son las valoraciones? La táctica, ¿qué es lo que necesito mejorar? Lateral derecho, Mingueza 77. Se puede mejorar. Y lateral izquierdo, ni Riskic. No me convence mucho. Yo creo que delantera vamos bien con todos. Vale. Liga. Primer equipo. Podemos poner a David García. Lista de transferibles este. David García. ¿Qué edad tiene? Tiene 29. Podemos añadir a oferta de traspaso. Vale, vamos a hacer nuestra primera oferta de traspaso. Siguiente, siguiente, siguiente. Vale. Quiero enviar una oferta de traspaso. Está valorado. Solo considerará de más de 15 millones. No tengo tanta pasta, tío. Tengo 23 millones. Pues me parece caro. La verdad. La verdad. Necesitamos primero lateral derecho. Creo yo. Estaría bien un lateral derecho. Tuturú, tuturú. Budimir. Nada. Del Betis me interesaría Abde, tío. Cedido. A ver cuánto lo valoran. Ruibal. Ruibal hizo ayer muy buen partido, la verdad. ¿Y cuánto pone Fekir? Lo ponen con... Transferible y 60... Ah, vale, pero no es... Vale, ahí están los dos Fekir. ¿Dónde está Abde? Aquí está Abde. 76. Este es muy interesante, este chico. A ver, Héctor Bellerín. Acciones. Vamos a traspasar. No, no quiero... No puedo traspasar. No me deja, no está
en la lista. Vale. Pues nada, no está en la lista. Vamos a buscar directamente en traspasos. Vamos a añadir en la lista de traspasos. Y vamos a poner defensa lateral derecho. Lateral. Edad. Vamos a poner que tampoco sea muy mayor. Bueno, a ver qué nos sale. Nos sale... Uf, pero claro. Necesitamos algo medianamente decente. No me llega ninguno de estos. No me sale ninguno interesante. Vale, vamos a ir tirando con lo que tenemos. Creo yo. Si vendemos algún jugador, pues ya sí que nos podría interesar. Vamos a ver. El calendario. Podemos organizar aquí un amistoso. Vamos a poner con alguno de segunda que tengamos por aquí. Contra la Andorra, por ejemplo. Organizamos aquí otro. Contra el Barcelona, por ejemplo. Así, vamos a ir así. Continuamos. Vamos a continuar. Esto vuelven a hacer lo de la popularidad. Vamos a ver qué tal se nos da. Y a ver qué podemos robar de otros equipos, la verdad. Vamos a darle a jugar partido. Nos sale publicidad. No recordaba yo esto de la publicidad. La verdad, pero sí que pasaba ya en la anterior versión. Así que nada nuevo. Siguen poniendo eso. Y a ver qué tal va la... el show del partido, porque en la anterior versión era malísima la animación. Era mejor la del 2022 que la del 2023. Sí que es cierto que estamos jugando como con mucha diferencia de dos medios centros defensivos hasta llegar el balón a Aspas. Ojito. Wow, esto va mega rápido. ¿Cómo se mueve? Manager adjunto. Vamos teniendo más posesión. Ha habido ahí una opción con un córner a nuestro favor. Está yendo como un poco loco todo. Mostrar... Nosotros... Nuestros atacantes tienen problemas. Deberíamos plantearnos un cambio de estrategia. Nuestros delanteros no retienen el balón. Vale. Vamos a darle a continuar. A ver... Sí que es cierto que a lo mejor subir un poquito más esto. Aspas, ahí le baja la valoración. Como que está menos conforme. Sí que es cierto que Doubikas... Vamos a poner estos más abiertos. Doubikas está ahí jugando un poquillo peor. Vamos a confirmar. Y a ver. Esa animación del árbitro horrible. Un córner que se nos va. Primera opción que nos ponen en el minuto 27 era. Voy a jugar este partido y creo que dejo el vídeo por aquí. Vamos a intentar darle cañita. A ver si terminamos de meter algún gol. Opción de Bamba que la centra y se queda en nada. El árbitro pita el descanso. No promete mucho, Mingueza está cansadito. Vamos a continuar y le hago el cambio por Kevin ahora en la segunda parte. Y teniendo a Bamba y a Carles tan abiertos, se esperan centros. La verdad es que no he configurado nada de eso. Vamos a saltar esto. Hacen ellos... Otro cambio más. Visión general, táctica. Vamos a meter a Kevin por aquí. Está con esto bien. Y podemos poner a Doubikas atrás. Aspas está jugando como el ojal. Así que podemos meter a este. Para ver si centra mejor. Si con los centros lo podemos hacer mejor. Posiciones de jugadores... Vale, esto lo tendré que ir investigando. Jugamos aquí bien. Y quería ver
Pero no se puede poner para centros o algo así, ¿no? Esto nada. Visión general, confirmamos. Doble cambio, Mingueza y Aspas por Kevin Vázquez y Strand Larsen. A ver si nos da ahí algo de chicha. Vuelven a hacer cambio ellos. Estamos perdiendo posesión, ¿eh? Estoy hasta por hacer un cambio, meter a... Vamos, Bamba, que se va por la banda. A ver qué tal esta animación. Bamba solísimo. Doubikas para Larsen. Y Larsen gol. Gol de Strand Larsen. Un buen cambio que hemos hecho ahí. Me quiere sonar que había como misiones, por así decirlo, ¿no? En este juego también. Vale. Vamos a ver la táctica. Podemos meter a... Están jugando bien tanto Tapia como Beltrán. ¿Quién está jugando peor? A Carles. Podemos meter a Luca de la Torre. Plantamos este más aquí por el centro. A Doubikas arriba. Así. Yo creo que así puede estar bien. Y podemos meter a Starfelt por este. Por ahí do. Y vamos dando rotación al equipo. Otro golito de Jonathan Bamba. Me encanta este jugador, la verdad. Va a durar poco en el Celta, creo yo. Va a durar poquito. Porque está jugando muy bien. Desborda bastante. Tiene mucho futuro, yo creo. Pero lejos del Celta, por desgracia, porque cuando en un equipo secundario destaca un jugador, y aparte si el Celta termina descendiendo, que no pinta muy bien la cosa, pues eso. Me he fijado y no aparece Iván Villar, ¿no? O igual está en... fuera. A ver, está... me he fijado que está Guaita y Marchesín. Pero no está... No me he fijado en Villar. Final del partido. 0-2. Terminamos ganando al Huesca. Y vamos a ver... Vamos a filtrar por equipos de segunda. ¿Vale? El mejor Fran Beltrán. Conseguimos esto que era... Recompensas. Por subir como de nivel... Es verdad, no me había configurado. El cabello me lo voy a poner ahí un poco más chulón, ¿no? Esto, ¿o qué pasa? Este me gusta más. Barba, me voy a poner un poquito de barbita. Uf, qué horror. Horrible, sin pelo, sin barba. Sin barba, pero con barba. Nacionalidad española. ¿Dónde está? Aquí español, confirmamos. ¿Cómo que? Si puse en español. Confirmamos ahí nacionalidad español. Vamos a ponernos de camiseta así puesto. Piernas, vamos a ponernos... Buah, es que es... Son horribles, la verdad, un poco todo. Y vamos a ponernos estas tal. Tipo de manager. Jugadores de partidos de entrenamiento. Vamos a ponernos a entrenar. Y vamos allá. Vamos a buscar. Antes de cortar, sé que estamos en minuto 25, puede ser un poco. Vamos a poner país. En la segunda liga española se puede poner. A ver si podemos robar alguno. Bradway no nos interesa. Unai Vencedor nos puede venir bien. La verdad. Un medio centro más. No puedo añadirle a la cartera.
Qué raro, ¿no? Puedo añadir a la cartera. Igual es, acaba de ser transferido. Opciones de traspaso. Vamos a darle 7 millones. Enviar oferta. Por Puado. Y del Español. Expósito. A ver. Traspaso. Vamos a darle otros 7 millones. Enviada la oferta. Y del resto yo creo que nada. Sergi Gómez, pero ya tiene 31 años. Bezo, pero no mejoramos nada. Y Brad Waite, es que no me... Con lo que tenemos en la delantera, 32 años. Unai Vencedor, es el que me da rabia, tío. La verdad. ¿Y este qué? Lateral ofensivo. Izquierdo. A ver. Vamos a darle 5 millones. A ver qué nos dicen. Venga. Y voy a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. A ver qué tal va esta temporadita. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.